Oremos. Señor Jesucristo, que prometiste el día de tu ascensión estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos, y quisiste que tu presencia nos confortara y animara en la misión que corresponde a todos tus discípulos, te pedimos que en este momento nos abras la mente y el corazón y nos ayudes a comprender cuál es la voluntad tuya como Maestro y Señor para todos y cada uno de nosotros, para ayudar en el proceso que nuestras parroquias están implementando y para lograr la perseverancia de todos nuestros fieles, pero también nuestra, en los caminos de la evangelización. Te pedimos la gracia de experimentar esa presencia que has prometido, de tal forma que todo lo que hagamos y pensemos durante este tiempo esté profundamente empapado de la certeza de que viene de ti y nos va a servir para llegar hasta ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Siéntense, por favor. Me alegra mucho verlos. Sé que hay representantes de todas las parroquias de la arquidiócesis, lo cual me hace sentir muy, muy satisfecho, y agradecer a sus párrocos, pero también agradecerles a ustedes. Para algunos quizá haya habido, además de los sacrificios del desplazamiento, también el sacrificio de tener que organizar su jornada, pedir permisos y todo lo demás. Pero espero que en la experiencia que hagamos durante estas jornadas, vean ustedes recompensado todo por lo mismo que decíamos y pedíamos como gracia en la oración, sobre todo por sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que realmente merece aquí toda la alabanza y la gloria. Es por Él por quien estamos aquí. Va a haber un pequeño desorden conceptual en este grupo, porque comienzan primero por el ministerio, y apenas esta tarde, en la rotación que hicimos, tendrán una introducción al proceso de la evangelización. Pero precisamente por eso voy a tomar un momento, un espacio de nuestra reunión, para por lo menos dar un abrebocas de cuanto sigue, ¿verdad? Muchos de ustedes nos han oído en esta enseñanza, y les pido que tengan paciencia para, por si es repetición, pero por favor, aunque sea repetición, traten de asimilarlo, porque uno cada vez más profundamente va recibiendo las cosas de Dios. Así que comencemos para no gastar nuestro tiempo en los preámbulos. Y vean, no todo en la iglesia es evangelización. Quisiéramos que todo lo que hace la iglesia pudiera enmarcarse dentro del gran proceso de la evangelización del mundo, pero no todo es evangelizador. La evangelización es, como lo verán un poco más adelante en la otra rotación, es un proceso, es decir, que tiene etapas, tiene pasos, tiene muchas dimensiones, un proceso que se prolonga como cualquier proceso, que tiene objetivos y metas como cualquier proceso, un proceso por el que la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, anuncia y difunde en todo el mundo la palabra de Dios. No solo por difundir la palabra de Dios, sino porque la Iglesia sabe y ha sentido, mejor dicho, da testimonio de que esa palabra realmente transforma la vida. Es decir, la experiencia completa
es que esa palabra que fue capaz de sacar al mundo de la nada, ¿cierto? Que de ninguna cosa existente produjo todo lo que existe. Esa palabra que en la primera página de la Biblia resuena con autoridad, hágase, hágase, es la que también, cuando toca profundamente nuestros corazones, los renueva, los recrea. Es palabra creadora, ¿verdad? Los vuelve a crear en un orden nuevo, en el orden de la gracia. Y por lo tanto la iglesia anuncia la palabra de Dios no por deporte, no porque sea pues la tarea de este club, ¿cierto? Que esa es la finalidad de este grupo. Es impresionante cuando la gente comienza a exigir de la iglesia que diga, ¿cómo es que hacen las empresas, no? La misión y visión, objetivos principales, objetivos secundarios. Sí, porque la iglesia francamente es mucho más que eso. Esta no es la misión empresarial de la iglesia. Esto es el fuego interior, el fuego que la mueve. Y eso es lo que se comunica cuando se comunica la palabra de Dios. Se comunica algo que no está solamente escrito en un libro, sino algo que a mí, sin decir ese yo, que siempre es un poco fastidioso, pero que a mí me ha movido tanto, la existencia me ha hecho tan distinto de todas las demás posibilidades que habría para mi vida, casi todas ellas muy oscuras, que siento que a todos les puede servir, ¿cierto? Entonces, el proceso de la evangelización es un proceso en el cual la iglesia anuncia y difunde por todo el mundo, movida por el Espíritu Santo, la palabra que salva, la palabra que renueva, la palabra que transforma los corazones. Pero atención, que es que si transforma los corazones, también transforma la persona entera, ¿cierto? Hasta su cuerpo, ¿cierto? De adentro brota todo lo que es importante. Pero si además yo me dejo renovar y transformar por la palabra de Dios, estoy seguro, pero con totalidad, o sea, con garantía de seguridad, que también va a renovar mis relaciones con los demás. Las va a teñir de algo propio solo de ella. Solo la palabra de Dios sabe ponerse también en las relaciones que nos enriquecen a todos, ¿verdad? Y luego, si entre nosotros, entre las personas, la palabra hace una obra especial, quiere decir que también lo hace en la sociedad y en el mundo, es decir, también en las culturas. Cuando la iglesia habla de evangelizar, lo pueden ver ustedes en los documentos del Concilio Vaticano II, del que hablaremos, digamos, más o menos abundantemente durante esta intervención, o en los documentos posteriores al Concilio Vaticano II, sobre todo en una magnífica carta que escribió San Pablo VI, que se llama El Anuncio del Evangelio, Evangelii Nuntiandi en latín. Ese, si ustedes van al SECAM, en la entrada está ese nombre, parece que ese centro se llamó alguna vez Centro Evangelii Nuntiandi. Y nosotros hoy lo conocemos simplemente como SECAM, pero fue dedicado a la evangelización. Es decir, siempre que la iglesia habla de la tarea evangelizadora que ella asume, del mandato de nuestro Señor Jesucristo, siempre entiende que también quiere transformar las culturas. Hoy en día hay una especie de ídolo que es el de la cultura. No sé si ustedes han notado, sobre todo en un país como se llama ahora pluricultural, como Colombia, en donde convivimos, ¿cierto?, personas de muchas proveniencias, quizá ancestrales, ¿no?, quizá de 500 años o más, ¿cierto?, que últimamente hay unos grupos interesados en que usted sea solo esto y no sea colombiano, ¿cierto?, que usted tenga esta etiqueta y no la etiqueta de colombiano primero que todo, ¿cierto? Y casi todos esos grupos lo que pretenden en el fondo es beneficios económicos, ¿sí? Que con el gobierno se puede lograr esto, con el gobierno aquello, esto es lo que tiene que ofrecer y promover y provocar usted. Usted no se deje meter ideas de la Iglesia Católica porque su cultura es ancestral, en su cultura está todo lo que usted necesita. Si tiene que creer que la tierra tiene vida y que su mamá crea eso, ¿cierto? Pero la Iglesia de Cristo es muy consciente
que en muchas cosas que son simplemente humanas, donde todavía no resplandece la palabra de Dios, hay también muchos desórdenes. Si estuviéramos nomás haciendo una apología de la evangelización como proceso que cambia las culturas, pues hablaríamos de las aberraciones que tenían las culturas precolombinas antes de que llegara el Evangelio, ¿verdad? Y hablaríamos también de las aberraciones que tiene la cultura moderna, ¿cierto? La cultura contemporánea, cuando no está Dios presente, ¿cierto? Cuando la evangelización no toca los corazones. Pero no estamos haciendo ni un estudio cultural, sino afirmándolo. Cuando yo doy esta definición, la Iglesia anuncia y difunde en todo el mundo, animada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios para transformar las culturas, para renovarlas y transformarlas, lo que digo es que, por ser humanas, también nuestras culturas tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Si quieren un ejemplo que ponen todos los que enseñan antropología cultural con énfasis cristiano, pues hay grupos en el mundo que ahora me permito no mencionar por lo que estamos siendo grabados, pero fácil de conocer e identificar, que han considerado, digamos hasta años más o menos muy recientes, que suprimir a los ancianos les facilita la existencia, ¿cierto? Entonces, hay grupos humanos, hay culturas que han tenido la eutanasia por bondad, pero frente a ellos nosotros sabemos que la predicación de la Iglesia rechaza y saca de plano la eutanasia, ¿cierto? El asesinato de los mayores o de los enfermos en aras de la tribu, del grupo, ¿cierto? Para que esté bien. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que no se necesita estar en esas tribus, no se necesita estar en esos grupos humanos, en esas culturas, ya en casi todos los hospitales del mundo hay eutanasias todos los días, con otros nombres, ¿no? La sedación, la famosa sedación. Saben que se va a morir y sin embargo le inyectan para darle material al pobre sujeto, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a programar no solo los nacimientos de los niños, sino también la muerte de las personas, quiere decir que hay algo muy grave, muy corrompido en la cultura. Entonces se necesita evangelizar las personas y que por medio de las personas la cultura se vuelva humana, por lo menos simplemente humana, porque de eso es especialista la Iglesia y no tiene miedo de decirlo si lo que Dios nuestro Señor creó fue a esta humanidad, que no vamos a llamar agobiada y doliente, sino a esta humanidad en la que quiso que su propio Hijo se encarnara y se hiciera hombre. Todo en la tarea evangelizadora de la Iglesia parte de una sola experiencia y de una sola realidad. Como ahorita están frescos y algunos tomando sus notas, lo quiero decir sin ninguna, mejor dicho, tratando de evitar cualquier riesgo de ambigüedad, es decir, quiero que esta frase caiga en lo profundo de sus corazones. ¿Por qué evangeliza? ¿Por qué se compromete uno con la evangelización? Solo por un motivo. Y es el primer mandamiento. O sea, la falta de espíritu misionero y evangelizador se llama falta de amor. O sea, podemos inclusive ahí dejar terminada la charla si quisiéramos, porque cuando no hay tarea evangelizadora en una parroquia, cuando no se está cumpliendo el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, cuando se lo preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, preguntado además por cuál era el más importante de los mandamientos, respondió: el primer mandamiento y el más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que si no hay espíritu misionero en una parroquia, se debe a que falta el primer mandamiento. No hay que buscar más. Ay, que es que aquí la gente no reacciona.
¿Qué es que aquí eso no funciona aquí? ¿Qué es que no? Está sin evangelizar la parroquia. Si no hay quien evangelice, es que no la han evangelizado. Entonces, del encuentro con nuestro Señor Jesucristo procede, por el afán de amarlo a Él con intensidad y de con Él, por Él y en Él, amar al Padre en el Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo y amar a la humanidad, de esa experiencia de encuentro que nos impulsa el amor, sale la misión. Estamos hablando aquí del ministerio de la evangelización o del ministerio de evangelización para nuestras parroquias. Con lo que verán en la otra conferencia, estoy prácticamente seguro que ubicarán de nuevo todas estas ideas y que entenderán también un poco mejor algunas cosas que quizá vamos a repetirnos entre el Padre Salomón y yo. Pero es importante que lo sepan. Vean, la palabra ministerio es una palabra muy mal empleada y muy mal entendida en el manejo diario de los términos en la Iglesia actual. Todo el mundo quiere ser ministro, ¿cierto? Y entonces, cuando menos piensa uno, le confiere a alguien un ministerio y resulta que esa misma tarde le cambió a la firma. Entonces, debajo de la firma pone ministro no sé qué, ¿cierto? Ministro lector, ministro de la comunión, ministro acólito. Y ahí se ve como esa inflación de la soberbia que hace que no entiendan que la palabra ministerio comienza con mini, ¿cierto? Y comienza con mini, y que el Evangelio por muchos lados nos pide que si queremos ser primeros tenemos que, por supuesto, pero cuando uno se infla con sus famosos ministerios, entonces ya no es el último, sino que se infla uno y ni siquiera queda de primero, o sea, se vuelve como ridícula la cosa. Porque uno nunca queda de primero. Entonces, esa es la cosa con la que nos engaña el demonio. Entonces, la palabra ministerio traduce solamente servicio, servicio. De tal manera que en la Iglesia de Cristo, lo que nosotros llamamos ministerios ha de ser entendido como servicios. Servicios que se prestan a los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿cierto? Y cuando se entiende esto, creo yo que ya se entendió un poco el conjunto de la enseñanza. Es un servicio que no nos adorna, no nos enriquece, tampoco empobrece, es un servicio que hacemos en el nombre del Señor y por el bien de toda la Iglesia. Ahora, como también espero que lo repasen con la otra conferencia, en el concepto de ministerialidad en la Iglesia, en el concepto de ministerio, hay que entender distintos niveles, distintas maneras de realizarse el concepto, ¿cierto? Una cosa es el ministerio aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ministro, Él es el servidor. Y Él lo dijo, ¿no? No he venido a servir, pero ¿no he venido a qué? A ser servido, muy bien, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se constituye a sí mismo en el primer servidor de toda la humanidad, nosotros no podemos pretender quitarle el puesto. Haz que yo soy ministro obispo, ¿qué va? El primer obispo es Jesús, y sin él el pobre obispo no hace nada, ¿cierto? ¿Qué es que yo soy ministro diácono? Pues sí, pero si no sirve al estilo de Cristo, perdimos el tiempo. Se le arregla la firma, pero perdimos el tiempo, ¿cierto? Entonces esa clase de cosas, ¿cierto? Que ponen, ¿cómo es? DP, DP antes de la firma, ¿no? Ahora. Y entonces uno sabe si es director del partido, ¿cierto? Entonces, la gente no sabe cuáles son nuestras siglas, ¿cierto?
y nosotros pues ahí haciendo rimbombancias y cosas raras. En fin, el cuento es, la historia es que uno es el ministerio en nuestro Señor Jesucristo, otro en los ministros ordenados, eso sí hay que indicarlo con toda claridad, los ministros ordenados, porque son ordenados, son ministros en sentido pleno, pero nunca por sí mismos, sino porque representan a nuestro Señor Jesucristo. Y luego siguen los ministerios instituidos, que son, como muchos de ustedes lo saben, el lectorado, el acolitado y ahora último, el ministerio del catequista. En esos tres ministerios que la Iglesia ha querido instituir, por institución lo que quiere decir es que los vuelve parte de su estructura y entonces le entrega a algunas personas, en este caso a hombres y mujeres que se capaciten adecuada y suficientemente para esto, les entrega permanentemente el encargo de llevar a cabo ese servicio, ese ministerio. Entonces, cuando un ministerio ha sido instituido por la Iglesia misma lo destaca entre otros servicios que se prestan porque necesita, es ella la que necesita, ¿cierto? Necesita confiarles a algunos por la importancia de la tarea que se está manejando una dimensión de su propia existencia, de su propia tarea evangelizadora. Entendido más o menos eso, ¿cierto? Sí, porque es que hay otro nivel de ministerios y entonces son los ministerios en sí mismos, ¿cierto? El ministerio, por ejemplo, hay un ministerio que es visitar a los enfermos, ¿cierto? Ese es un servicio que se hace por el bien de la Iglesia, es el servicio que no tiene nombre, ¿cierto? Pastoral de la salud o pastoral de los enfermos, dicen algunos, me parece mejor que sea de la salud. En fin, ese ministerio no ha sido instituido por la Iglesia, pero no quiere decir que no sea un verdadero ministerio, es una dimensión de la acción pastoral. Muchos de ustedes, no tengo tiempo de entrar en eso ya, conocen el libro del proceso evangelizador de la Iglesia particular, ¿cierto? En los cuadros que yo presento en este libro está uno que se llama Dimensiones de la Acción Pastoral, las dimensiones, centros y dimensiones de la acción pastoral. Para comprender cuántas tareas prevé la arquidiócesis que se pueden llevar a cabo por medio de la ayuda nuestra, pueden ir a ese cuadro. Ahorita perderíamos un poco de tiempo tratando de resumirlo. Por lo pronto, me interesa que sepan que hay ministerios, el ministerio de Cristo, que es el que le da sentido a todos, el ministerio ordenado, los ministerios instituidos y los ministerios que vamos a llamar pastorales, como están también en este libro, ¿cierto? Los llamamos pastorales, ¿por qué? Los llamamos pastorales porque están en la necesidad de la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de ministerio, de evangelización, de lo que estamos hablando es de un servicio, de una dimensión del servicio en la Iglesia católica que se dedica a la evangelización, pero ahorita dije que la evangelización es un proceso, es decir, con etapas y pasos, que tiene que ver con la transformación del mundo por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a delimitar el concepto. Ustedes han venido representando a sus parroquias, les agradecí muchísimo esta generosidad, y han venido para reflexionar sobre el ministerio de evangelización. Entonces, en nuestro proyecto pastoral se pone bajo el título Ministerio de Evangelización, primero que todo, lo que en el proceso evangelizador se llama la acción misionera. Esta tarde, en la otra conferencia, tendrán una inducción mucho más amplia sobre la materia y yo tendría con mucho gusto para ustedes, si después por intermedio del SECAM quieren recibirlos, unos cuadros que entre otras cosas fueron publicados hace 2 años en el calendario pastoral público pues de la Arquidiócesis de Manizales y que explican
lo que es la acción misionera. La acción misionera. Entonces, repito el concepto. Nosotros en nuestras parroquias entendemos, bajo el concepto de ministerio de evangelización, todo lo que tiene que ver con la acción misionera de la Iglesia. Por misión entendemos lo que todo el mundo entiende, que nos vamos, caminamos, tocamos puertas, tratamos de conquistar para Cristo y unimos a la persona que tratamos de conquistar al rebañito que sigue caminando, ¿cierto? Eso es. Ya el rebaño mismo, el grupo, la comunidad cristiana, acoge a esa persona, acoge a la persona cuya puerta tocamos nosotros, sobre todo la puerta del corazón, acoge a la persona y la educa para que esa fe que tenía al principio, esa fe por la cual reaccionó, dijo, sí, yo quiero estar con ustedes, se vuelva madura. Y ese es el proceso más difícil, digamos, de todos, pero más bello, se llama la catequesis. Nosotros tenemos un concepto muy distorsionado de catequesis, esa será la otra conferencia que dé yo al otro grupo esta tarde, y seguramente quedará material para que ustedes después, si quieren, también lo repasen. Entonces, al ministerio de evangelización le corresponde, desde la salida, a veces incierta, a buscar dónde hay gente que no conoce a Jesús, desde esa salida, desde el seno de la comunidad cristiana hacia las periferias, como las llama el Papa Francisco muy acertadamente, hacia las periferias que no son solo de los barrios y las ciudades, sino también existenciales, ¿no? A donde no ha tocado el Evangelio a una pobre persona, que es nuestro hermano y nosotros nos atrevemos a despreciar antes de tiempo. En fin, es la salida hacia esas periferias, eso es lo que le corresponde al Ministerio de Evangelización, a donde no se conoce a Cristo o no se le conoce bien, para animar, para conquistar, para promover, para proponer y promover la fe en ellos. La fe no se promueve con lecciones, ¿cierto? Entonces, una cosa que el Ministerio de Evangelización tiene que saber muy claramente es que esto no se trata de clases, ¿cierto? Nosotros estamos muy acostumbrados a entender la catequesis de nuestras parroquias como clases de sábado, bastante aburridoras, por cierto, para inducir a unos niños o a unos jóvenes a que se dejen llevar a la iglesia al final del año para que reciban su primera comunión y ojalá siguieran comulgando, o para que reciban el sacramento de la confirmación. Pero nos quedamos en la idea de las clases y así no es la cosa. En materia evangelizadora, de lo que se trata es de conquistar los corazones para Cristo. Conquistar los corazones para Cristo. Y eso quiere decir tratar de que se enamoren. Aquí el problema es que si uno fuera el enamoradizo, la historia sería un poco distinta, pero nos toca es como a las buenas celestinas por ahí, hacer que se enamore de Cristo, alguien a quien Cristo ya ama mucho, pero que no se ha dado cuenta o no ha puesto suficiente empeño en retornar con amor el amor que recibe, ¿cierto? Entonces, si fuéramos nosotros, pero nos toca es conquistar a otros para Jesús. Y un elemento de base aquí es que no somos nosotros los conquistadores, ¿cierto? Es Jesús mismo. Uno no puede presentarse a uno mismo para tratar de que la gente se enamore de Jesús. ¿Qué tal que resulten enamorados de uno? Resulta con un encarte de esos que no tiene nombre. Entonces, fíjense por favor que muchos de ustedes han ido a retiros en donde los predicadores logran que uno se enamore de ellos. Brincan, chapalean, lloran, se revuelcan, casi que le sacan a uno el diablo en cucharaditas, ¿no?
y llaman la atención sobre ellos mismos, pero no son suficientemente discretos como para dejar que las personas se pongan en contacto con el Señor. Por eso los retiros que ustedes, espero, que promuevan desde este ministerio, deben tener una cantidad de espacios de silencio. A veces ayudaditos, un poquito, ¿cierto? Pero no suprimido el silencio. No es que yo, mientras otro está en silencio, yo le voy hablando y susurrando al oído cositas lindas, porque resulta tragado de mí y no de Jesús. Hay que dejar que la gente se enfrente, ¿cierto? O sea, con el misterio. Hay que dejar que la gente se enamore del misterio, no de nosotros, ni de lo bonito que hablamos. Pónganle mucho cuidado. También sé que algunos de ustedes pertenecen a grupos que hacen esos retiros, y no permitan, ni porque se vuelvan famosísimos en toda la comarca, predicadores que llamen la atención más sobre sí mismos que sobre Jesús. Eso es definitivo. O sea, ahí hay un problema inclusive patológico, ¿cierto? Hay una enfermedad. Cuando uno está es como tratando de exhibir sus miserias para que el otro diga, ay, bueno, de pronto yo también soy así y a ver cómo voy a salir, ¿no? Pero eso es una ruleta rusa. Conozco casos de predicadores de esos que terminan más bien escandalizando a la gente, porque así, todo eso es que lo que hace uno por ahí. Bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con la acción misionera de la Iglesia. En nuestro proceso, la acción misionera, gracias a Dios, está muy bien definida. Eso lo van a ver esta tarde. El paso a paso del proceso evangelizador, entre esos pasos encontrarán también las distintas formas de acción misionera. En principio, la acción misionera se hace haciendo misiones, ¿cierto? Se hace llamando gente y por medio de misión. En sus parroquias, por favor, pensándolo con la facultad que Dios les dio para pensar, en comunión con su párroco y ojalá con otros miembros del equipo parroquial de animación pastoral, EPAP, o del consejo de pastoral de la parroquia, piensen, ¿cierto? Piensen cuáles son las acciones que tienen que hacer para atraer la gente. Nosotros tenemos un punto muy querido en nuestro proceso, desde hace muchos años en la arquidiócesis de Manizales, entre otras cosas, que consiste en las misiones evangelizadoras o misiones de sector. Algunos las llaman misiones querigmáticas, pero es así que es otra palabra que poquita gente entiende. Entonces, la usan mucho y la entienden poquito. Entonces, y a veces hasta los que uno creyera que deberían ser especialistas en eso. Entonces, se han llamado misión evangelizadora, que es la que más me gusta a mí, o misión de sector, porque no nos comemos la torta entera, partimos una rebanada buena y la trabajamos bien, y misiones querigmáticas. Esa es la forma clásica, la forma típica de salir de la comunidad cristiana para atraer a otros que todavía no han sido conquistados por el Señor. El contenido de esa misión es el amor de Dios y la salvación en Cristo, ¿cierto? Y eso es, no me quiero aventurar a decir el querigma, porque no es tan simple, ¿cierto? El querigma es algo, es un anuncio, ¿cierto? Pero no es solo de dos contenidos. Si fuera solo de dos contenidos, el diablo ya se habría convertido. Entonces, porque él sabe eso. Entonces, es un proceso. El mismo querigma es ya en sí mismo un ejercicio que contiene varios movimientos. Después hablaremos de eso. Pero atención, me dice uno de ustedes que es que en su parroquia son más los edificios de apartamentos, los conjuntos cerrados, y yo le digo, pues claro, cierto, la mitad de la gente quiere vivir así hoy en día,
Sí, quieren, algunos se sienten muy cómodos cuando en el apartamento pueden dejar su casa tranquilamente y no tienen que estar cuidando todos sus bienes porque se fueron un fin de semana ni cosas por el estilo. Y está perfecto, es decir, no vamos a pelear con la gente por la manera como vive, pero vamos a buscar alternativas, que es que en ese edificio la administradora no nos quiere. No digo más porque quedamos grabados en cámaras, pero que es que en este edificio la administradora, bueno, no deja. Y entonces nos vamos a sentar a llorar en el andén. ¿Cuál es el mandamiento que falta para evangelizar? Si uno tiene amor, no se sienta a llorar en el andén. Se inventa la manera y no espera que el obispo venga a hacer una conferencia. Se inventa uno la manera de tocar la puerta, no solo física, sino del corazón de cada uno. Y persevera, pero buscando. Pero buscando, porque ¿cómo? O sea, ¿de qué le sirve ser perseverante si la señora no deja entrar? ¿Tienen ideas? Porque eso va a ser la tarea de continuación, que busquen ideas. Yo les adelanto algunas. Es decir, donde están construyendo edificios, ya tienen lista la carta del Ministerio Parroquial de Evangelización para saludar a la gente. Decirles, vean, los recibimos en nuestra comunidad, estamos muy contentos de que lleguen. Nuestra parroquia se llama tal, el horario de misas es tal, nuestro párroco se llama tal y también atiende confesiones tales días y a tales horas. ¿No les parece que todo el mundo recibe a la gente, sobre todo con las facturas de luz, agua y teléfono, pero poquitos lo reciben con lo que es propio de la comunidad cristiana? Y luego, después de que llegan las gentes, o sea, si cuando llenan el primer edificio a uno se le ocurre hacer unas preguntas, no tiene dentro de 10 años que mirar 40 edificios, ¿cierto? Y el primer día hay que saber quién trae niños chiquitos, si esos niños están bautizaditos, ¿cierto? Si la pareja está casada. El primer día que llegan ellos hay que saber muchas cosas sin averiguar chismes, ¿cierto? Fraternalmente, sin juzgar, sin condenar. Es que no se trata de eso, ¿cierto? Nos presentamos como la comunidad cristiana que vive en la parroquia de tal, ¿cierto? Y entonces, acción misionera es hacer simpática a la iglesia, es hacerla querida, ¿cierto? A la iglesia la identifican con sus párrocos, ¿verdad? Y hay párrocos que no tienen tiempo, ¿cierto? Oiga, padre, una confesadita, no tengo tiempo, ¿cierto? Entonces, hay párrocos que de verdad no tienen tiempo, creo. Y entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos quedar bien a Jesús? Y eso sería uno de los propósitos más claros, más firmes, más bonitos que cada uno de nosotros tendría que tener. ¿Cómo hacer quedar bien a Jesús? ¿Cómo hacer quedar bien a nuestro párroco? ¿Cómo hacer quedar bien nuestra parroquia? Para que sea un lugar en donde todos se quieren, todos se buscan, todos se ayudan. Y eso es acción misionera. Acción misionera es todo lo que prepara el terreno para la evangelización. En nuestro proceso, como les iba diciendo, tenemos las misiones evangelizadoras, pero donde a veces no se puede hacer una misión, porque hay 15, 18 pisos a los que no podemos entrar, entonces buscamos la manera de tocar, ¿cierto? En algunos de esos apartamentos ni siquiera dejan poner una cartica en los buzones de la gente, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde tiene que sentarse el equipo, sentarse el ministerio, con su párroco y buscar las formas de llegar a todos y que todos sientan que los amamos. El Papa Francisco, en esas frases tan interesantes que elabora de vez en cuando, al principio, hace unos años, decía, ¿no?, que la gente tiene que sentirse esperada, ¿no? En la parroquia la gente tiene que sentirse esperada, no tolerada, ¿cierto?, sino que los estábamos esperando. Muy bien. Con esto en mente, sabiendo que hay varias formas, de todas maneras, por lo que además complementarán esta tarde, el Ministerio de Evangelización tiene que prepararse de tal manera que, humanamente hablando,
humanamente, es decir, confiando todo en Dios, pero que humanamente hablando pueda prever algunos frutos de su tarea. Eso se llaman las metas de la acción misionera. Y cuando pensamos en eso, entonces volvemos a la enseñanza de la iglesia, porque no nos apartamos de allí, y la iglesia ya tiene determinado eso. De la acción misionera, la iglesia católica en todo el mundo espera dos cosas, o mejor dicho, una reacción que involucra dos tipos de sentimientos. La reacción es la entrega, ¿cierto? Pero hay dos cosas que se llaman la fe inicial y la conversión inicial. ¿Qué tenemos que hacer cuando tocamos por primera vez una puerta, cuando tratamos de transmitir a otros el mensaje del amor de Dios con nuestra vida, ciertamente, pero también con la palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pretender, que buscar, inclusive con intención humana. Es decir, esto no somos ángeles los que estamos haciendo esto. Con intención humana, que ponemos en las manos del Señor, y pretender que haya una fe que comienza, una fe que se enciende, una llamita que se pone a arder, y luego un deseo de unirse a la comunidad cristiana. La conversión es siempre eso. A veces no se expresa de esa forma, ¿cierto? Yo quiero estar con ustedes, ¿cierto? Eso sería ya el deseo perfecto. A veces es simplemente, yo quisiera conocer más. Yo quiero vivir con Cristo, yo quiero que Él me ayude a vivir mis sufrimientos, ¿cierto? Todas esas son nociones elementales de conversión. Acuérdense, como es la primera etapa del proceso evangelizador, entonces lo que esperamos es la fe inicial. No esperamos la fe de San Juan de la Cruz todavía, ¿cierto? Esperamos que sí, un día llegue. No esperamos la fe de Santa Laura Montoya, pero esperamos que un día lleguen allá. Entre otras cosas, porque no hacemos esto bien, es por lo que faltan santos hoy en día. Si pusiéramos bien los fundamentos, seguramente tendríamos muchos santos. Pero bueno, que no puede ser el primer día la fe de Santa Laura Montoya, ¿sí? O del Beato Esteban Maya, o de la Beata María Berenice, nuestros santos de la arquidiócesis, ¿cierto? No puede ser esa fe. Quisiéramos que fuera, pero sí puede ser una fe inicial, cuyas expresiones simplemente es que acepten, ¿cierto? Que acepten a Jesús, que lo acepten en su vida, que admitan la idea, que admitan que sí, que el Señor está ahí. Con que uno diga Jesús es Dios, ya es cristiano, ¿cierto? Jesús es el Mesías, eso traduce Jesucristo, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es la fe inicial. Y la conversión inicial es yo quiero ir con Él, yo quiero seguirlo, yo quiero oír más, yo quiero, ¿cierto? Eso es la fe. Y eso es lo que ustedes le entregan al ministerio de catequesis. Eso es lo que ustedes le entregan al segundo ministerio, al que tiene que educar la fe inicial y también la conversión inicial, las tiene que educar desde esa condición inicial hasta una cierta madurez, una madurez básica, ¿cierto? A la catequesis le interesa la madurez básica, no la madurez de Santo Tomás de Aquino, ni la madurez de Santa Laura Montoya, pero sí la madurez del que ya acepta todo el conjunto de la fe católica, conoce el credo, conoce los mandamientos, conoce los sacramentos, vive en el ambiente cristiano, está unido a la comunidad cristiana, ¿cierto? Asiste a la misa de los domingos. Eso es lo que le interesa a la catequesis, que uno quede marchando como buen cristiano. Pero atención, estamos en ministerio de evangelización, o sea que a ustedes les corresponde dejar listo al caminante, dejar listo al oyente para seguir en la tarea de la madurez de su propia fe y de su propia conversión. ¿Entendido? Y para eso no hay fórmulas, es decir, para eso tienen que hacer que la misión no sea una misión bomba, ¿cierto? Ah, sí, estuvimos un fin de semana y toda la semana después visitamos y hubo tal cosa y ya, y pasó la misión. No,
No puede ser una misión bomba, tiene que ser una misión en la que cada uno de los misioneros trata de tener un grupo de personas a los que acompaña hasta verificar que sí tienen esa fe inicial, por lo menos inicial. Eso el primer día no es. Por eso es tan raro que le digan a uno que el querigma es ir a una casa a decir, ve, Dios te ama. ¿Y qué? ¿Cierto? Es que eso no es querigma. El querigma, por supuesto, que contiene eso. Pero el querigma también es un acompañamiento, ¿cierto? Un ejercicio en el cual yo me aseguro que ese Dios te ama sea respondido con, yo también amo a Dios. ¿Cierto? Dios te ama. Ay, yo también quiero amarlo. Si no hay como esa respuesta, no hubo querigma, ¿cierto? O sea, fue una propuesta, no el encender una llamita. Siempre que predico estas cosas, trato de recordar lo que pasa la noche de la vigilia pascual, ¿cierto? Que es del cirio pascual y a veces por intermedio del cirio que encienden los que están alrededor del cirio pascual, como se encienden las llamitas en todas las velitas del templo, ¿cierto? Y a veces esas llamitas, con las luces apagadas, alcanzan a iluminar la iglesia, ¿cierto? Fíjense cómo selecciono los sujetos para que ustedes vean las llamitas que encienden las velitas de las personas, iluminan no solo el templo, no solo el recinto, iluminan la iglesia. Y es eso lo que le toca a este bellísimo ministerio. Al ministerio de evangelización le toca asegurarse que la llamita quedó prendida. ¿Entendido? No basta con hacer cosas, sino que ustedes se preocupan. Son verdaderos, digamos, pastorcitos, si me permiten. No me gustan los diminutivos, pero para que nadie se sienta pues muy, muy pastor fulano de tal, ¿cierto? O doña pastora fulana de tal. No. Eso también es de Jesús, no más, dejémosle el pastoreo al Señor. Pero de verdad tienen que hacer con Jesús un camino con la gente. Vean que a Jesús le costó un poco de trabajo con algunos, ¿cierto? A los tales pescadores les tuvo que demostrar que cuando le obedecían se les llenaban las redes, ¿cierto? Y entonces lo dejaron todo y lo siguieron. A Mateo, que lo llamó y salió corriendo. ¿Cuántas veces no lo habría oído Mateo hablar a Jesús? De hecho, la memoria de Mateo es prodigiosa. Él logró reproducir muchos de los discursos de nuestro Señor. En fin, la cuestión es que uno tiene que acompañar. No es que yo le dije y usted ya resultó, ¿cierto? Eso es iluso, eso no es humano. Y aquí Dios nuestro Señor se arriesgó a escogerlos a ustedes. Que no sea un riesgo en vano. Entonces, si se arriesgó a escogerlos a ustedes, es para que ustedes, sin dejar de ser muy humanos, le ayuden en la tarea de prender velitas por todos lados. Y para eso no basta arrimar el fósforo. Para eso hay que, ¿cierto?, proteger la llamita, cuidarla, esperar que coja fuercita, ¿cierto? Si una llamita no coge fuerza, eso se apaga igual. Entonces, todo eso que con esta comparación de la llamita que se enciende, les quiero transmitir, es lo que es fundamentalmente la tarea del ministerio de evangelización. Bien, ahorita entraré con algunos detalles, en conceptos, pero les estoy anunciando nomás el primer punto, es decir, al ministerio de evangelización, como tal vez quedó claro en sus notas, le corresponde la acción misionera de la iglesia, ¿cierto? La acción misionera de su parroquia. Por muchos medios, la misión evangelizadora o de sector y otros que ustedes irán a buscar a sus grupos de trabajo enseguida y seguramente buscarán también en su parroquia. Pero atención, si algún día la parroquia quiere demostrar una madurez enorme, o mejor dicho, si nuestro Señor lleva esa parroquia a una gran madurez de comunidad cristiana,
Una de las cosas que comenzaremos a ver es que no solo la parroquia se evangeliza a sí misma, es decir, misioneros que trabajan dentro de la parroquia, sino que la parroquia evangeliza a otros. Les digo esto porque en la arquidiócesis de Manizales eso ya ocurre, ¿cierto? Hay grupos que pertenecen a una parroquia y que por la amistad entre los párrocos o por el diálogo entre ellos, prestan a veces su servicio con una misión en otra parroquia, ¿cierto? Eso creo que algunos de ustedes lo han vivido ya en carne propia. Entonces, hay una misión, si me permiten, como lo van a encontrar en el libro, les voy a dar los nombres en latín, hay una misión que se llama ad intra, o sea, hacia el interior de la iglesia, y una misión que se llama ad extra. Entonces, uno ve que hay madurez en la fe en el primer mandamiento. Uno ve que de verdad aman cuando no se quedan contentos con que haya alguien que no cree en Cristo. Entonces, uno ve que de verdad aman cuando además, por desborde, como decía el Papa Benedicto, por desborde, por generosidad, se van a otras partes a evangelizar. Y aquí también hay dos posibilidades, que el ad intra sea en la arquidiócesis de Manizales, en la que ciertamente tenemos muchas gracias especiales de Dios nuestro Señor, con un pueblo que más o menos todavía tiene una cultura católica, más o menos, cada vez menos, pero si hacemos lo que nos corresponde, quizá logremos el más otra vez. Pero también por fuera de la arquidiócesis de Manizales, al Ministerio de Evangelización de cada parroquia, le tocaría tratar de descubrir qué muchachos, qué niñas podrían tener vocación de misioneros para irse a otros países, ¿cierto? Con la ayuda de pronto de una comunidad religiosa, que, ¿cierto? Que en la que se puedan consagrar a la tarea evangelizadora, a la tarea misionera para toda la vida. Pero dice uno de ustedes, no, pero no todos tienen vocación religiosa. Pues sí, también habría, y esperamos que un día la haya, la posibilidad de que una parroquia como la de ustedes diga el párroco, bueno, yo estudié con un sacerdote de Buga, y en Buga necesitan en esa parroquia de mi amigo sacerdote una misión, vamos. Eso es acción misionera ad extra, hacia el exterior, hacia afuera. Entonces hay misión ad intra, hacia el interior, hacia adentro, cuando la misma parroquia o la misma diócesis se evangelizan con las fuerzas que tienen, y eso es muy importante. Pero hay misión ad extra cuando la parroquia sale de sus límites o cuando la diócesis envía misioneros a otras partes. Me sueño con que llegue el día en que podamos tener en algún país cuya lengua sea más o menos entendible una misión permanente con sacerdotes a la que los laicos que tengan unos meses de vacaciones o de libertad o sabáticos puedan ir y decir, yo quiero dedicarle 2 meses, 12 meses de mi vida a la misión. Y entonces podríamos resultar o en la China o en Perú. Perú nos manda misioneras. Entonces, tenemos pues la dicha de tener en la arquidiócesis a las hermanas, ¿verdad? Pero sí, en el futuro logramos que esto crezca, no faltarán las ocasiones para que desde dentro de nuestro proceso también haya personas que digan, me jubilé, tengo fuerzas, tengo energías, ¿por qué no puedo dedicarle estas energías a la evangelización del mundo? ¿Por qué no me reciben a mí las hermanas allá en Perú, por allá en un alto de esos bien miedosos a 3.000 y 4.000 metros de altura? ¿Por qué no me reciben las hermanas por allá 1 año, cierto? Y me voy a evangelizar. Normalmente trataríamos de que eso fuera de a 2, ¿cierto? Para que sea como el Evangelio. Pero los laicos también pueden algún día tener esa ilusión de dedicarle un espacio de su vida, un tiempo de su existencia a la misión. Entonces, atención que estoy elaborando el esquema. El ministerio de evangelización tiene que ver sobre todo con la acción misionera.
la acción misionera en la manera como nuestro plan diocesano la prevé, con misiones evangelizadores, evangelizadoras, con la atracción, con la fuerza de la atracción del amor a los que van llegando a la fe hasta dejarlos listos para la catequesis, o bien hacia afuera, ¿cierto?, hacia otras dimensiones, a otras realidades que ahora pues no podemos anticipar ni prever más de lo que estamos hablando. Antes de entrar en esos conceptos que quería aclararles, quiero que sepan que además de la acción misionera, en mi corazón de pastor quisiera que los ministerios de evangelización nos ayudaran a todos también con otras dimensiones por las cuales se difunde la palabra de Dios. Entonces, eso hoy lo enunciamos, Dios nuestro Señor dirá cuándo lo podemos disfrutar. Pero yo creo que los ministerios de evangelización de cada parroquia son los que deben asumir con el párroco y al servicio, por supuesto, de la parroquia, las carteleras parroquiales. Y para eso no basta con pegar papeles. No sé si ustedes han notado lo malos publicistas que somos nosotros. Nadie mira una cartelera parroquial. Si uno pusiera ahí, ahí está la lista de los que se ganaron $1,000,000, vea, cierto. Pero somos muy malos publicistas. A veces llenamos de letras y sobre todo chiringuiticas la cartelera parroquial que nadie mira. Y no ponemos ni siquiera una imagen atractiva, no montañera, ¿cierto? Atractiva, que arrebate por la fuerza de, ¿cierto?, de su contenido pictórico. Y yo quisiera que los ministerios de evangelización asuman la tarea de la cartelera parroquial y de los otros medios de difusión de la palabra de Dios. Cuando progresemos en la aplicación de los principios de este libro, el proceso evangelizador de la Iglesia particular es una diócesis, ¿verdad? Entonces, cuando progresemos en la aplicación de estos principios, verán ustedes que una de las maneras de llamar a la gente que está alejada es no llamarla dentro de la iglesia, ¿cierto? Que esta semana hay reunión el martes a las 7 de la noche para todos los que estén interesados en la acción misionera de la parroquia. Pues, ¿quién va a ir? Van las de la Legión de María, ¿cierto? Con todo respeto y cariño. Pero así no se llama. El que no vino a la iglesia, pues no vino a la iglesia. Entonces, ¿qué tal que periódicamente la parroquia o el ministerio arquidiocesano de evangelización, el SECAM, produjera un afiche que no es para la cartelera de la parroquia, que se puede poner ahí, un afiche que es, con su permiso Señor, me permite poner en su buseta este papelito, donde la gente se transporta. Eso sí, si ustedes miran bien los ojos de las personas que montan en buseta, ustedes ven que no saben con qué distraerse, van mirando vitrinas, mirando, ¿cierto?, y cualquier papelito que pasa por las manos lo leen, aunque sea una calcomanía vieja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerles motivos delante de los ojos para que lean cosas buenas, ¿cierto? Si además el mensaje del afiche se vuelve una tarjetica interesante, ¿cierto?, una tarjetica bonita. Eso en este libro se llaman acciones significativas, que cada parroquia debería poder diseñar de acuerdo con sus posibilidades. Es decir, yo creo que si producimos cositas bonitas, no coloretudas, tampoco descoloridas, pero si producimos cositas bonitas, más o menos dignas, con mucho contenido de imagen y letra poquita,
Yo creo que mucha gente se siente halagada de que uno hasta le mejora el paisaje de una tienda, de un supermercado, de una oficina, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso que no dure toda la vida, ¿cierto? A veces dejamos... Eso es poner en práctica lo que en este momento histórico nos toca mercadear, nuestra fe, mercadear lo que es la iglesia, que somos timoratos en hacerlo, ¿cierto? Eso, entonces... Eso. Entonces los especialistas en ciencias comerciales guardarán, cierto, el lenguaje, pero está bien, o sea, la comparación es perfecta. Y es como el mercadeo, pero en la fe no se hace mercadeo. En la fe se propone y se reza, ¿cierto? Si yo repartí afiches por toda mi parroquia y en todas las busetas que pasan por ahí, pues atención, vuelvo eso una campaña de oración. La acción significativa no se comunica solo por el papel, es Dios el que está trabajando. Es una acción significativa porque llama el corazón a dar una respuesta. Entonces, yo quiero que los ministerios estén pendientes de la cartelera parroquial, de las publicaciones de la parroquia. Las parroquias tienen que comenzar a publicar, ¿cierto? Tienen que comenzar a hacer tarjeticas bonitas, ¿cierto? ¿Por qué no para el Día de la Madre tener una acción significativa en la parroquia? Y entonces, en vez de hacer una serenata, que donde yo vea una serenata de mariachis dentro de un templo, no, me doy cuenta que no fueron evangelizados. Ni el párroco que permitió, ni los que metieron el mariachi dentro de la iglesia. Ah, es que le cantaron a la Virgen, pues sí. ¿Por qué no le cantan en el parque o en donde haya una gruta de la Virgen para que todo el mundo vea? Entonces, bueno, pero diseñar como para ocasiones, ¿no? Para fiestas especiales. Ahora dice que estamos en el mes del amor y la amistad, felicitaciones, ¿no? Y la cuestión es, ¿cómo hacemos nosotros que esto, que puede ser pagano, se vuelva cristiano sin pujar, ¿cierto? Sin hacer cosas raras, sin fanaticarnos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y eso lo puede hacer cada parroquia, sobre todo este ministerio. Quiero, pensando en las maneras de comunicar la fe, quisiera que donde haya facilidad, usen las redes, con mucho cuidado. Vean, ojalá esto lo vieran todos los interesados de las redes sociales. Cuando uno monetiza, que creo que así es como se dice en redes, un canal que tenga uno, un espacio que se logre uno, si lo monetiza con la palabra de Dios, tenga mucho cuidado, porque esa palabra no se vende y además tiene dueño. Es la comunidad cristiana. La palabra de Dios es de la iglesia. Esa plata que usted recibe es de la iglesia, no del obispo, es de la iglesia. Es peligrosísimo que uno se acostumbre de youtuber a vender la palabra y a ganarse esa plata. O celebrar misas para ganar plata. Cuidadito. Si la misa tiene dueño, si la palabra de Dios tiene dueño, si la catequesis tiene dueño, todo lo que produce es para la evangelización. ¿Cierto? En eso, la delicadeza de conciencia es lo único que nos puede salvar. Ese se llama la sexta bienaventuranza, ¿cierto? La limpieza de corazón es lo único que nos puede ayudar a entender cómo manejan los cristianos las redes sociales. Es decir, es un crimen enriquecernos vendiendo predicaciones. Es criminal. O sea, yo no puedo hacer de, ¿cierto? De la palabra de Dios, de la misa, de la exposición del Santísimo Sacramento, yo no puedo hacer un elemento monetizado. Y en el caso que yo tenga un canal y esté produciendo, eso le pertenece íntegro a la evangelización. Porque ¿de quién es la palabra? ¿De quién es el Santísimo Sacramento? ¿De quién es la liturgia de la Eucaristía? ¿Entendido? Pero quiero que se metan en redes. Entonces, al Ministerio de Evangelización le toca
ver cómo la parroquia puede hacer una presencia discreta y elegante, ¿cierto?, en las redes, siempre de común acuerdo con el obispo por medio de sus delegados. En el caso de evangelización por las redes es ciertamente el vicario de pastoral, el padre Salomón, pero en el Código de Derecho Canónico dice que cuando uno va a hacer publicaciones tiene que tener permiso del obispo, ¿cierto? Que eso se les olvida a muchos. Nosotros en la iglesia particular, en la arquidiócesis de Manizales, simplemente vivimos eso como hermanos, ¿cierto? Presentamos lo que hacemos, lo presentamos con cariño y esperamos que el padre Salomón nos diga, bueno, si se puede, no se puede y cómo lo va a hacer, ¿cierto? Pero bueno, eso nomás para hacerles claridad sobre un detalle que solo lo entienden los que tienen fe, o sea, los que tienen la conciencia delicadísima y son capaces de sentir que Dios es Dios, saben que no se puede uno enriquecer con prédicas. Saben que eso es esa, todo lo que produce esa cosa es para invertir en la misma evangelización. Bien. Quisiera además que usando además de la acción misionera, la cartelera parroquial y demás medios de comunicación, el Ministerio de Evangelización ayudara como coordinador a todos los grupos. Fíjense que no digo movimientos y no quiero que se diga movimientos en la arquidiócesis de Manizales, a todos los grupos que ofrecen retiros. Voy con todo respeto y cariño, voy a usar algunos nombres, ¿cierto? Pero por ejemplo, en nuestra arquidiócesis con gran éxito funcionan los retiros de Emaús y entre los jóvenes los retiros de EFETA, Revolución Juvenil, ITER, y son grupos que yo quiero que estén, ¿cierto? Quiero que estén. Pero ¿qué son esos grupos? Entonces, atención, esto quiero que lo apunten con rojo y lo hagan vivir en sus parroquias, y es que todos esos retiros corresponden a un ministerio parroquial de evangelización. Entonces, por definición del párroco que lo creó en Miami, Emaús es un ministerio parroquial de evangelización. Es decir, es un ministerio parroquial que trae a la gente a la fe, pero la entrega lista al ministerio de catequesis para que los eduque hasta la madurez necesaria para que se enfrenten con la vida. Entonces, si Emaús pretende más o menos que eso, pierde su sentido, sobre todo si se vuelve rotativo. Todos estos grupos que ofrecen retiros tienen el riesgo de perder lo mejor del mundo, volviendo como único ideal de sus vidas volver al retiro. Entonces se vuelve como una cosa reciclada, ¿cierto? Yo que vine de caminante, voy de servidor, y yo que fui de servidor, entonces me vuelvo otra vez, ¿cierto? Y es que yo ya serví en esto, y ya serví en aquello, ¿cierto? Serví en mesa, serví en Santísimo, porque le dicen así, serví en comedor. Tengan muchísimo cuidado de no permitir que patine la cosa en sí misma, porque si no entregan definitivamente a los recién tocados por la gracia a la catequesis, nunca van a crecer como Dios, que nunca van a sacar Santas Lauras Montoyas de ahí, porque se van a quedar de caminantes y de servidores y caminantes, pero no van a tener la educación necesaria para conocer toda la panorámica católica. Es que el misterio de la fe es demasiado grande y bello como para que uno se quede nomás con el aperitivo, ¿cierto? Hay que pasar al primer plato y al segundo plato y llegar hasta el postre, ¿cierto? Es demasiado grande y demasiado bello como para uno que uno se quede solo con el retiro. El retiro es magnífico. Yo sí admito con toda claridad que veo con la capacidad de discernimiento que Dios me da, veo
que hay un carisma, ¿cierto? Hay un carisma, es decir, hay una gracia de Dios nuestro Señor que ayuda a los miembros de estos grupos a atraer a otros hermanos a la fe. Pero sí quisiera entonces que para que sea una llamada a la fe eficaz, entonces el grupo quiera hacerse parte de algo mucho más grande que es el proceso evangelizador. Entonces queda claro que al ministerio de evangelización le corresponde acompañar a esos ministerios de retiros, y que a los que son miembros de esos grupos que ofrecen retiros les corresponde insertarse como ministerio de evangelización en la parroquia. No hay nada de malo que ofrezcan el retiro, pero si por ese retiro llega la gente a la fe, que lleguen al camino, no que se salgan. O sea, el verdadero caminante no es el que llegó al retiro, el verdadero caminante es el que sale de ahí. Si ustedes se fijan bien, el camino comienza allí, ¿cierto? Y quedó claro, y esa es la condición para que en esta diócesis tengan licencias de funcionamiento, los grupos que ofrezcan retiros tienen que dedicar el cuarto día, como lo llaman la mayoría, al proceso evangelizador de la arquidiócesis de Manizales. Si no se insertan allá, les agradecemos mucho y pues que Dios los ayude en otra diócesis, ¿cierto? Pero por aquí sabemos que son ministerios de evangelización y por eso los menciono en este momento. Ahora, imagínense que tengo algunos sacerdotes que me preguntan con un poco de perplejidad, lo mismo que preguntan las mamás, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que los jóvenes vuelvan a la iglesia? ¿Cómo hacer para que, cierto, para que los muchachos no se nos aparten? Y entonces a ellos les he dicho, ¿por qué no comienzan el proceso evangelizador? ¿Y por qué no lo comienzan con una misión parroquial, pero entregada a ITER o a Revolución o a EFETA? ¿Cierto? ¿Por qué no comienzan de esa forma? Pero asegurándose de que usted no delegó todo. Usted sigue siendo el pastor y esos muchachos van a volver. Los capellanes de las universidades, los capellanes de los colegios, tienen, si comprenden lo que es la acción misionera, tienen en la promoción de estos retiros una herramienta preciosísima. Que en mi parroquia no hay pastoral juvenil, comiencen por un retiro juvenil. Pero atención, que el cuarto día del retiro sea la iniciación cristiana de los jóvenes. Que no es una catequesis de lecciones, no son clases de catecismo, así se los tiran, ¿cierto? Sino encuentros con Cristo que educa de verdad las almas. La catequesis es siempre y debe ser siempre un encuentro con Jesús. Bien. El concepto que yo quiero que quede claro es el concepto de querigma. Y para eso, creo que estoy siendo bien esquemático en la exposición, o tal vez si soy capaz. Es que con el cable me cuesta un poco de trabajo. Sí. ¿Cómo fortalecer ese cuarto día para que efectivamente esos caminantes que queremos integrar en el proceso realmente lo cautivemos y logremos esa perseverancia que finalmente es a donde los quisiéramos llevar? Esa es exactamente la pregunta que ahora van a contestar en grupo ustedes, porque no hay, o sea, la respuesta es universal, ¿cierto? Me han oído en otros ambientes, me han oído decir, si en la guerra y en el amor, en la evangelización, entonces, el problema es tener criterios claros, y uno se los dije ya, o sea, una cosa que ustedes nunca vieron a San Juan Bautista haciendo fue llamando la atención sobre sí mismo. Ese es el Cordero de Dios. No soy digno de desatar sus sandalias. Y tenemos muchos predicadores modernos que no creen que San Juan Bautista esté en la Biblia. Que funcionan exactamente al revés. Mírenme a mí y después miran a Jesús si les queda tiempo.
¿cierto? Miren mi vida. Entonces resulta, a veces tiene uno aquí con los sacerdotes, me da mucha pena cuando ocurre que tenemos predicadores, que queda uno sabiendo la biografía del predicador, pero no la biografía de Jesús, ¿cierto? Entonces resultan predicándose tanto que a mí me pasó, que a mí me ocurrió, que yo estuve en tal parte. No, a algunos de ellos les podemos hacer el itinerario de toda su vida, ¿no? Sus primeros 5 años estuvieron en tal pueblo, los otros, porque se predican a sí mismos. Entonces ese es el criterio fundamental, que siempre estén señalando a Jesús. Y otro criterio, que hoy no lo he dicho, pero que sirve para esto que vamos a decir a continuación sobre las herramientas de la acción misionera, es ser, que es muy fácil lo que voy a decir, ser normales. Vean, a mí mi párroco me regañaba diciéndome, aves del mismo plumaje vuelan juntas, y ahí me tocaba entender el resto. Y entonces eso es una, o sea, eso es de la vida de todos los días. Los locos atraen locos, ¿cierto? El vacío afectivo atrae vacío afectivo. Entonces se juntan, ¿cierto? ¿Cómo es que dicen, mi Dios los hace y ellos se juntan? Entonces, normales, ¿cierto? De gente normal para gente normal. Entonces nada de piadosería, melosería en las palabras, ay abracito y no sé qué bobadita, ¿cierto? Se tiran, la mitad de la gente la dañan con esas bobadas. Ahí sí, a riesgo de predicarme yo mismo, mi mamá se salió de uno de los grupos en que a mí más me gustaba que ella estuviera, porque un día la pusieron dizque a hablar en lenguas de obligada. Entonces ese día, y yo me tocó decirle, tranquila, eso es demasiado, ¿cierto? Eso es demasiado. No sé, bobadas tampoco, ¿cierto? El que si Dios le dio las lenguas a alguien, discreción. Vayan a leer primero que todo, antes de las lenguas, vayan a leer primera carta a los Corintios, capítulos 12 y 14, para que entiendan lo que son los carismas y lo que sirven las lenguas, sobre todo el capítulo 14. Así que la palabra de Dios ya resolvió el problema de las lenguas, pero a ciertos predicadores callejeros que llevan la Biblia debajo del brazo pero no la han leído, a esos predicadores les parece pues que todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Entonces, normales. Ese es otro criterio. Normales. Normales. A los jóvenes les doy otro criterio que me parece fundamental para la evangelización, y es respeten su edad. Respeten su edad. Es decir, los jóvenes tienen que jugar. Los adultos tienen que tener algo que les arrebate el interés, o si no se ponen a ver telenovelas. ¿Cierto que eso sí les gusta todos los días saber qué va a pasar? Pues eso hay que dar también en la evangelización, ¿cierto? Hay que tener una secuencia, hay que ver a dónde vamos a seguir, ¿cierto? ¿Qué vamos a, ¿cierto? ¿Qué misterio nos va a ocupar dentro de 8 días? ¿Y quién de ustedes quiere exponerlo? ¿Quién quiere tener el privilegio de contarnos lo que dice la Biblia sobre esto y esto? ¿Cierto? Respetar la edad, eso es fundamental. No hacer cosas raras, o sea, ser normales, respetar la edad. Esto es de humanos, ¿cierto? Por lo tanto, se maneja con la inteligencia y la voluntad. Sí, no es solo piadosería, ¿cierto? Y oír, que siempre estamos atentos a ayudar. La acción misionera tiene 2 instrumentos pedagógicos, 2 instrumentos educativos, dos elementos altamente educativos que a veces corren el riesgo de ser mal interpretados por ligereza. Y entonces yo los separo siempre como, esta cosa no pinta, como primer anuncio, y aquí pongo un signo más, y querigma. Lo voy a poner con la Y para que quede como se sepa que viene del griego. Bueno, primer anuncio y querigma. Realmente no son sucesivos, por eso pongo el más. No es que primero se hace uno y luego se hace el otro. Se involucran el uno al otro, se involucran.
Cuando ustedes quieran, eso se los voy a pasar en esas hojas, o mejor dicho, si ustedes las quieren, se las piden al Padre Salomón, esas hojas sobre que tienen el resumen de todo esto. En el Concilio Vaticano II, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, si me permiten, pongo aquí Ad Gentes, AG, en los números 11 y 12, da una serie de acciones y en el número 13 propone otras, y a mí me parece que esa es la buena definición de lo que son los dos elementos, las dos herramientas pedagógicas de la acción misionera. ¿Qué entienden estos dos números? Después vendrá, por eso los animo a que pidan el material en sus parroquias o ustedes mismos, pero que para llegar a la gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, el mejor camino es la caridad. El mejor testimonio es la caridad. Y entonces aquí hay dos cosas distintas. Porque la caridad, cuando yo la ejerzo con uno de ustedes, se vuelve amistad, ¿cierto? Y la caridad, cuando la ejerzo con un grupito, con algo, se vuelve obra de misericordia. Entonces tengan mucho cuidado, porque el amor es el motor del primer anuncio. Es el motor de lo que más nos hace creíbles, de lo que más hace que la Iglesia sea agradable para las personas. Que seamos amistosos, ¿se acuerdan el Papa predicando la amistad? O sea, tenía que llegar el siglo XXI para que, cierto, el mundo olvidara también la amistad. Bueno, gracias a Dios el Papa nos la está recordando. La llama la amistad social. Entonces, las actividades de primer anuncio tienen que ver entonces con la hacer presente la caridad de Cristo en el mundo. Como les dije, de dos maneras principalmente, o con la amistad o por medio de las obras de misericordia. Pero incluyen también, si ustedes leen estos dos números, incluyen también el que lo vean a uno interesado por las cosas ajenas, ¿cierto? Que lo vean a uno interesado por los problemas que los otros tienen, que no lo vean a uno pues como de otro planeta. Se están cayendo los hospitales en Colombia y no, ay, yo como soy tan saludable, ¿cierto? Como yo le rezo a la Virgen y me cura de todo, pero se cae el hospital, ¿cierto? Y nosotros no somos capaces de ser solidarios. No quiero entrar en más, pero nos tienen que ver interesados por lo que es simplemente humano. Dice en el número 12, pero no meterse en política. Entonces, si queremos ser evangelizadores, no hablamos de política. ¿Entendido? ¿Criterios me pedían? ¿Criterios para evangelizar? Cero política. Que se paren en la cabeza los que quieran pelear por los políticos de turno, van a seguir peleando. Pero la cuestión aquí es interesarnos por todo lo que es humano, interesarnos por las estructuras de la sociedad, porque haya un mundo más justo, más equitativo, interesarnos por la paz. ¿Cierto? Sin vendernos, interesarnos por la paz, sin dejarnos manipular por los que han hecho de la paz una bandera política, ¿cierto? Sino trabajar por la verdadera paz, que es romper la enemistad. Cuando uno supera las enemistades, los odios, las desconfianzas en la comunidad concreta, en la que montan buseta, entonces comienza la paz. Pero eso es una tarea de cristianos que están comprometidos con esto, porque saben que en todo eso nuestro Señor Jesucristo va a mostrar su rostro. Aquí el elemento de la palabra es casi nulo, y sin embargo yo la llamo una acción pedagógica, porque es todo lo que corresponde a romper la maleza que cubre el terreno para abrirle el camino a al anuncio real de Cristo, ¿cierto? Y todo habla de Cristo, pero no explícitamente. Uno tiene que, en su porte, en sus actitudes, en sus gestos, en su vida privada, ¿cierto? En lo que hace de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En todas partes, tener como la dignidad de quien, es decir, de quien humildemente, no hay ninguno de nosotros que no sea pecador,
pero de quien humildemente trata de caminar con el Señor, porque eso seguramente se va a notar también en esa preocupación que tenemos por lo que es humano, por sus asuntos, por sus cosas. En el 11 se anuncia la capacidad de ver lo bueno en todas partes, con otros nombres, pero un buen evangelizador es uno que es capaz de ver lo bueno en todo y en todos. O sea, un buen evangelizador no es primero que todo criticón, primero que todo ve lo bueno. En las culturas, que ahorita hablamos de ellas, en las culturas a veces hay cosas malitas, ¿cierto? Como pues sacarle el corazón a los enemigos y tirarlos rodando por un despeñadero, ¿cierto? Por una pirámide abajo. Eso es supremamente malo, ¿no es cierto? En las culturas hay cositas malitas, ¿cierto? Pero hay muchas más cosas buenas. Entonces, el buen evangelizador, para dialogar adecuadamente con aquellos con quienes quiere ser amigo, primero ve lo bueno, ¿cierto? Qué chocante uno, mejor dicho, no le van a parar ni cinco bolas al que primero viene a enrostrarles los pecados a otro, ¿cierto? Es que usted es un endemoniado, usted no tiene, ¿cierto? Otro día hablamos, ¿cierto? Y así se despacha el problema. Y en el, aquí en el numeral 13, ustedes van a encontrar una frase que siempre me cautiva. Al inicio dice: cuando Dios dispone los corazones para la gracia, es decir, los evangelizadores tienen que estar listos para saber cuándo hay la ocasión para hacer un anuncio explícito de Jesús, ¿cierto? A veces es un, ¿y usted por qué hace esto? ¿Cierto? Y entonces uno dice, pues vea, con todo respeto, yo, o sea, usted sabe que yo soy católico, yo lo hago por amor a Dios, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Y otras veces uno simplemente capta que la persona está lista para decirle, ¿cierto? Vea, todo esto tiene sentido y usted le va a encontrar sentido a su existencia solamente si le abre el corazón a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es la respuesta para el mundo que sufre, es la respuesta para la vida presente, para la vida futura. Sin Cristo no hay salvación, ¿cierto? Y de pronto, a partir de allí, comienza el otro diálogo, que es explicar a Cristo. El querigma no tiene una parte en el Evangelio. Todo el Evangelio puede ser anuncio. Querigma traduce anuncio, ¿cierto? Simplemente anuncio. Pero ese anuncio se usa para hablar del anuncio explícito del Señor. Es decir, Jesús es el Señor. Y cualquier página del Evangelio sirve para anunciar a Cristo. Algunas personas son más sensibles a lo natural y entonces puede que alguna parábola le sirva a uno para conquistarlo. Algunas personas son más sensibles a las verdades que se enuncian y entonces puede uno decir esto y esto y esto en orden. Pero como es cuando la gracia abre el corazón, entonces nos toca estar atentos y comenzar a verificar, es decir, acompañar, tratar de suscitar la respuesta que se logre la meta. ¿Cuál fue que dije que era la meta de la acción misionera? La fe inicial y la conversión inicial. Entonces, como estoy diciendo que esto se hace humanamente, entonces humanamente tengo que verificar que hayamos llegado juntos, ¿cierto? A un acto de fe y a una a un deseo de ser para Cristo, de ser para Dios, de ser mejores. El querigma, digamos, esta parte del anuncio explícito del Señor, aquí lo van a encontrar con el anuncio explícito, ¿cierto? Cuando llega el momento, además de haber hecho todo esto, cuando llega el momento, se hace ya explícitamente la presentación del amor infinito de Dios revelado en su plenitud en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando llega este momento, hay que hacer como un ejercicio, les decía ahora, que a mi modo de ver tiene cuatro momentos. Estos no son cuatro momentos matemáticos, ¿cierto? Pero a mi modo de ver tiene como cuatro pasos internos el anuncio explícito. El anuncio explícito tiene que ser, primero que todo, anuncio. O sea, hay algo. Aquí sí hay algo que uno dice. Bueno, ¿por qué no miramos todos a Jesús?
¿Por qué no ponemos nuestra mirada, la del corazón, cierto? En el rostro de Cristo, inclusive como usted se lo imagina, cierto. Y trate cada uno de decirle algo. Y fíjense que allí ya hay dos cosas, hay una predicación y una llamada a la conversión. Entonces, ¿qué haría yo para entender lo que es el querigma? Entonces, un anuncio en el cual reclamo fe y conversión iniciales, ¿cierto? Acéptalo y vete con Él, ¿cierto? Recibe a Jesús y camina con Él, pero con otras palabras, ¿cierto? Estamos hablando de gente normal, ¿cierto? Con palabras muy, muy normales, ¿cierto? Pero en últimas es, yo en el acto mismo de anunciar a Jesús, entonces reclamo una respuesta que es respuesta de fe y conversión inicial. La reclamo sin violencia, la reclamo sin sarcasmo, sin doble sentido, sin a usted está llevado si no hace esto, ¿cierto? ¿Cierto? Eso, con mucho amor sin afectación, sin melodrama, porque hay unos que nos choca horrible la melosería, ¿cierto? Qué cosa tan cansona. Eso lo espantan a uno de una. Pero tercero, hay que dejar un espacio de silencio. Yo que creo que Dios solo habla en el silencio, con perdón de la hermana, no silencio de monjita, ¿cierto? Que es como con música de fondo, sino silencio, silencio, silencio de desierto, ¿cierto? Silencio de desierto, de ese que nos callamos, ¿cierto? Entonces uno puede proponerle, ¿cierto? Ahorita estaba diciéndoles a ustedes que miraran a Jesús y trataran de hablarle, de comunicarse con Él, de darle su vida. ¿Y por qué no nos callamos un segundo, cierto? ¿Por qué no nos callamos un segundo y cada uno le habla a Jesús desde su corazón y le dice lo más bonito que tenga para decirle? ¿Y por qué no me permiten también sugerirles una oración y ustedes la van repitiendo con intensidad en su corazón? Díganle allá sin mover sus labios, pero digan, Señor Jesucristo, te reconozco como el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Viniste por mí también, que he pecado tanto, que he sido tan indiferente, que me ha faltado tanto amor por ti. Perdóname, por favor, y ayúdame a seguir contigo como prueba de que quiero estar contigo y seguir contigo. Te propongo que me dejes reconocerte como Señor, haciéndote dueño de mis sentimientos. No quiero que sean míos, quiero que sean tuyos. Dueño de mis pensamientos. A veces pienso tantas cosas, Señor. Desde hoy quisiera solo pensar en ti. Hacerte dueño de mi tiempo, de mi descanso. Porque, Señor, a veces no te dedico el tiempo que mereces. Y hacerte dueño de mis bienes. Gasto tanto tiempo en cuidar cosas y tan poquito tiempo en ti. Tú eres el dueño. Además, quiero reconocer que también eres el Mesías, eres el Señor y el Mesías, es decir, el que tenía que venir, el que los profetas anunciaron, el ungido con el Espíritu Santo. Y en tu rostro veo que quieres comunicarme ese mismo Espíritu.
cuatro momentos tiene un querigma. Hay una propuesta de palabra. Hay una invitación a la fe y a la conversión. Hay un instante de silencio y hay una oración que se comparte. Una oración de entrega al Señor. ¿Cierto? Esos son como los cuatro momentos de un ejercicio verdaderamente querigmático. Y si ustedes siguieron este ejercicio y sintieron algo bonito por dentro, ¿cierto? Como que Jesús está ahí, ¿cierto? Es eso, es exactamente eso lo que es un querigma, ¿cierto? Es un anuncio especializado, un anuncio que se llama querigma porque es el anuncio con resultados, el anuncio ya con el resultado incluido. ¿Entendido, cierto? Bueno, entonces, muchas personas, con esto estoy terminando porque ya es la hora, muchas personas identifican primer anuncio y querigma. En este libro y este servidor preferimos distinguirlos, pero para que los hagamos bien, ¿cierto? O sea, puede ser lo mismo. Hay momentos en que, por eso puse el más, hay momentos en que solo estar con la gente produce el espacio para hablar de Jesús. Pero hay otros momentos en que no. Entonces hay que hacer bien esto, ¿cierto? Bien todo lo que es abrir caminos para la palabra. Y luego, cuando la palabra se puede predicar, entonces decirla. Con respeto, con humildad, con la conciencia clara de que también a mí me va a salvar, ¿cierto? Yo necesito la salvación como un regalo. Yo no la puedo comprar ni conquistar. Pero seguramente, compartiendo con otros mi fe, voy por caminos de salvación. Ministerio parroquial de evangelización.